soy de tener lo que tengo. Una familia, saludo, cari, gente que quiero. Y un día, sin embargo, todo se desvaneció. El 2020 nos preparó un marzo de miedo, senté falleciendo. Coronavirus se llamaba aquel infierno. Abril llegaba y nada cesaba. Todos en casa a las 8 te vio la cara. En el balcón aplaudía España unida, por los que se fueron y los que lucharon frente al miedo. Mayo y junio sigo aquí atrapada. Además de estar en casa, he hecho a mi gente en falta. Qué frustrante es no salir a respirar el aire ni abrazarte. Sí, todo cambiará, eso pensaba acá. Despertar de este sueño.